Estamos con Matías Ledesma, jugador de Camioneros. Bueno, Mati, ¿cómo se dio esta victoria ante Defensor? Una victoria muy linda. Veníamos de perder con ellos y es lindo la revancha y ganarla acá en casa. ¿Cuál fue el puntapié inicial para poder salir adelante en este partido? Primero la motivación, tratar de plasmar lo que venimos haciendo en el entrenamiento y tratar de jugar y complementar lo que hacemos todos los días y siempre con la mentalidad ganadora venimos. Lo mismo que le pregunté en el anterior partido, el viento complicó mucho y luego el campo de juego quizás no estaba muy firme para poder jugar por abajo. ¿Cómo se vio el partido? Más que nada con el trato de la pelota. Nosotros ya desde un principio veníamos tratando de jugar, ¿no? Se complicaba un poco por el viento, ¿no? Viento a favor, viento en contra a la vez, pero también la cancha no nos ayudó en contra. Y tratamos de sacarlo para adelante, ¿no? Y se nos pudo dar el resultado. Bueno, y por último, un balance general de este torneo que ya termina. Más que nada porque en el certamen pasado pudieron clasificar y en este no. El balance muy excelente, con altos y bajos, ¿no? No pudimos hacer lo mismo que el primer semestre, pero lo pudimos sacar adelante y nos vamos contentos con el último partido y una buena victoria. Bueno, muchísimas gracias. Y déjame mandar un saludo a mi viejo que me viene a acompañar siempre y un saludo grande para mi familia. Estamos con Joaquín Villarreal. Bueno, Joaco, ¿cómo viste este partido ante Defensores de Belgrano? Y en el primer tiempo estuvimos medio dormidos, el viento no nos ayudó. Cada pase que daba se iba largo por el viento y esas cosas. Después en el segundo tiempo lo pudimos remontar, que era difícil, un equipo duro. Y sobre todo que le ganamos, que la última vez que jugamos con ellos perdimos un partido en el último minuto, ahí hicieron un penal, nos hicieron el gol y bueno, ahora le ganamos y estamos más que contentos. En tu participación en particular, ¿cómo te viste? ¿Te tocó entrar en el segundo tiempo? ¿Cómo te sentiste? Y entré con la mejor, con las ganas de hacer los goles, que hace rato no lo venía haciendo, por suerte ahora se me están dando y nada, contento por eso. Y vaya que metiste un golazo, ¿no? Sí, no sé qué hice ahí, le pegué y entró porque Seba me cortó el pelo. Te cortaron el pelo, bueno, sí, muy bien. Ahora contame un poco sobre el certamen, cómo lo viste. Más que nada vos en lo personal me decías que no estabas metiendo goles, cómo te estabas sintiendo ante la falta de contundencia. El equipo, bueno, tuvimos un momento que perdimos partidos que no tendríamos que haber perdido por errores nuestros. Y yo no, en lo personal no estaba haciendo goles, no entraba la pelota. Y ahora se entró y bueno, contento. Bueno, buenísimo. A festejar ahora entonces y muchas gracias. No, gracias a usted.